Hello, welcome, hola, bienvenidos. This is going to be a new series of videos. Esta es una nueva serie de videos de español bíblico o biblical Spanish. Why are we doing this? ¿Por qué hacemos esto? Well, I have a lot of friends. Bueno, tengo muchos amigos. Thanks God. Gracias a Dios. And they want to learn Spanish. Y ellos quieren aprender español. They want to be able to communicate with Hispanic people. La mayoría de ellos quieren ser capaces de comunicarse con hispanos. So I thought, entonces pensé, how can I help? ¿Cómo puedo ayudar? My Lord Jesus gave me the opportunity to help in my church. El Señor Jesús me dio la oportunidad de ayudar en la iglesia with the ESL program, con el español de inglés como segunda lengua. They teaching English, ellos enseñan inglés, and they teaching Spanish too, y también enseñan español. So God took me there, entonces Dios me llevó allí. I was reading in the bulletin, leí en el boletín, that they need volunteers for that program. Que ellos necesitaban voluntarios para este programa. So, my wife one day told me, entonces mi esposa un día me dijo, you can help, usted puede ayudar, because they want people who speak Spanish to teach Spanish as a second language. Porque ellos necesitaban personas de habla hispana para enseñar español como segunda lengua. I told my wife, le dije a mi esposa, but I'm not a professor, I don't know how to teach. Pero yo no soy un profesor, yo no sé cómo enseñar. But one day went there, pero un día decidí ir, thanks God for that. Y gracias a Dios por eso, because I fall in love, porque me enamoré with the program, con el programa. God gave me the opportunity, Dios me dio la oportunidad, to teach in another place too, de enseñar en otro lugar también, in a senior center, en un centro de ancianos o adultos mayores. I didn't know, yo no sabía, but God gave me this. Pero Dios me dio esto. I'm doing it as a volunteer. Estoy haciéndolo como voluntario. I love those classes. Y amo esas clases. My English is not that good. Mi inglés no es muy bueno. My Spanish either. Mi español tampoco. I'm kidding. Solamente estoy bromeando. Well, not with English. Bueno, no con el inglés. My wife one day, this is back in Costa Rica, y esto es allá en Costa Rica. We were driving and we were in a traffic light. Estábamos manejando y nos detuvimos en un semáforo. And, you know, a young woman came and said, excuse me, do you speak English? Y ella me dijo, disculpe, ¿habla usted inglés? Because they were marketing as English school. Porque ella estaba promocionando una escuela de inglés. And she gave me a flyer. Y me dio un anuncio, un boletín. And I say, yo creo que sí. And I say, I think so. And she said, well, do you speak English? Do you speak
perfect English. Y ella me dijo, bueno, ¿hablas inglés perfecto? My wife was in the seat passenger. Mi esposa estaba en el asiento del pasajero. And she turned, y ella se volteó and said, y le dijo, nobody speak perfect English. Y mi esposa le dijo, nadie habla inglés perfecto. I just said, darling, calm down. I just say, honey, calm down. I just, solamente le dije, tranquila, mi amor, tranquila. Okay, well, and it's true, I mean, y es cierto. Let me tell you this, déjame decirte esto. Nobody speak perfect Spanish. Nadie habla un español perfecto. How do I learn English? My wife is from the United States. Bueno, mi esposa es de los Estados Unidos. And she came to Costa Rica. Y ella vino a Costa Rica to learn Spanish. Para aprender español. At least that's what she said. Al menos eso es lo que ella dice. God sent her. Ella, Dios la envió a ella to Costa Rica. A Costa Rica to meet me. Para conocerme a mí. And you know what? ¿Y sabes qué? God sent me from another country. Dios me envió de otro país, El Salvador. From El Salvador, sent me to Costa Rica. Y me envió a Costa Rica to meet my wife. When I met my wife, I didn't know how to speak English. Yo no sabía cómo hablar inglés. And she was learning Spanish. Y ella estaba aprendiendo español. To make the story short, para hacer la historia corta, I met her at church. La conocí en la iglesia. Fall in love with her. We got married. Entonces nos casamos. We got married. I met her family. Entonces nos casamos. Conocí a su familia. But her family did not speak Spanish. Pero su familia no hablaban español. So began communications barriers. Entonces comenzaron las barreras de comunicación. This is the point. El punto es este. One day I decide, boy, I need to learn English if I want to know my wife family. Un día yo dije, wow, necesito aprender inglés si quiero conocer a la familia de mi esposa. I want to be able to communicate with them. Quiero ser capaz de comunicarme con ellos. How do I learn? ¿Cómo yo aprendí? Words. Palabras. Word by word. Palabra por palabra. I began to ask my wife, how do you say this? Comencé a preguntarle a mi esposa, ¿cómo dices esto? How do you say that? ¿Cómo se dice aquello? How do you say this? ¿Cómo se dice esto? How do you say that? So, word by word. Palabra por palabra. Repetition. I asked her, how do you say leche? Le preguntaba, ¿cómo se dice? She said, milk. I said, milk, 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 milk. She was trying to correct my pronunciation. Ella trataba de corregir mi pronunciación. But at the beginning it was awful. Pero al principio era fatal. Then I went to phrases. Entonces, después fui a frases. How do you say, ¿cómo se dice, quiero leche, por favor? I asked my wife. And my wife said, I want milk, please. How? I want milk, please. I already knew milk. So I said, okay, I want milk, please. I want milk, please. And I want milk, please. I want milk, please. Quiero leche, por favor. I want milk, please. Quiero leche, por favor. And began to form
phrases. And the time goes, and then beginning to put more phrases together, and more phrases, and more phrases, and here I am. Y después con el tiempo puse más frases juntas y junté más frases y más frases y más frases y aquí estoy. Aquí estoy. The other key y la otra clave, before all these things, antes de todos estos, the way I was thinking, la forma en que yo estaba pensando, oh, English is hard. Oh, inglés es difícil. I'm never gonna learn English. Nunca voy a aprender inglés. Boy, this is, it's gonna take me time. Boy, esto va a tomarme tiempo. English is a difficult language. Inglés es un idioma difícil. I was defeating myself. Yo me estaba venciendo yo mismo. So I switched my way of thinking. Entonces, cambié mi forma de pensar. Y dije, no, I can do this. And I said, no, yo puedo hacer esto. I did my part. Yo hice mi parte. I began to listen TV in English. I beginning to read English. I beginning to ask, how do you say this? How do you say that? When I was reading, what's this word? Looking for the meaning of the words. All those things. Back in those times, en aquellos tiempos, we did not have all this technology that we have today. En aquellos tiempos no teníamos toda esta tecnología que tenemos en estos tiempos. You have a lot of tools, pero ahora tú tienes un montón de herramientas. Internet. That's part of my story. Esa es parte de mi historia. And maybe you are thinking, y tal vez tú estás pensando, español es tan difícil. Spanish is so hard. Oh, this language is difficult. Oh, este idioma es difícil. I was there. Yo estuve ahí. You can do it. Pero tú puedes hacerlo. You can do it. Tú puedes hacerlo. It's not going to be easy. No va a ser fácil. It requires time. Va a requerir tiempo, effort, esfuerzo, dedication. Dedicación. Do you want to speak Spanish? ¿Quieres hablar español? You can do it. Tú puedes hacerlo. How do I know that you can do it? ¿Cómo sé de que tú puedes hacerlo? Because I did it. Porque yo lo hice. Not with Spanish. No con español. But with English. Pero con inglés. My English is not perfect. Mi inglés no es perfecto, but I'm able to communicate with people. Pero soy capaz de comunicarme con personas. I can keep a conversation. Puedo mantener una conversación. Sometimes I don't understand every word that they say. A veces no entiendo cada palabra que ellos dicen. But for the context, pero por el contexto, I understood. Yo entiendo. I make mistakes when I speak English. Yo cometo errores cuando hablo inglés. Yes, I make grammatical mistakes when I speak English. Sí, yo cometo errores gramaticales cuando hablo inglés. Pero eso... will not gonna stop me. Eso no me va a detener. I'm still learning. Aún estoy aprendiendo. It's the same with the gospel of Jesus Christ. Es lo mismo con el evangelio del Señor Jesucristo. I'm still learning. Aún estoy aprendiendo. I'm still in the process. Aún estoy en el proceso. You can do it. Tú puedes hacerlo. Never give up. Nunca te rindas. Maybe you're thinking right now,
I've been studying Spanish for a year. He estado estudiando español por un año. And I'm still don't get it. Y aún no lo entiendo. Let me tell you something. Déjame decirte algo. In that year, en ese año, you have learned something. Has aprendido algo. I don't know how much do you want it. No sé cuánto lo quieres to learn Spanish. Aprender español. It takes time. Lleva tiempo. It takes effort. Requiere esfuerzo. Dedication. Dedicación. On your free time. En tu tiempo libre. Listen Spanish. Escucha español. Go to YouTube. Busca videos en español. Go to YouTube and look for videos in Spanish. Read the Bible in Spanish. Lee la Biblia en español. Listen the Bible in Spanish. Escucha la Biblia en español. This is the commercial. Este es el comercial. I'm not selling anything. No estoy vendiendo nada. Okay, it's free. It's gratis. But I have a YouTube channel. Pero tengo un canal en YouTube. Subscribe. Suscríbete. There's more videos there. Hay más videos ahí. I have reading. Tengo lectura. I have teaching. Tengo enseñanza. And now I'm gonna have these videos. Okay? Muy bien. Remember. Entonces, recuerda. I'm not a teacher, a Spanish teacher, with a background of how to teach Spanish as a second language. Yo no soy un profesor que haya estudiado cómo enseñar español como segunda lengua. All I have, todo lo que tengo, is my Lord Jesus Christ. Es mi Señor Jesucristo. And I want to do it. Y quiero hacerlo. Not because I have to do it. No porque yo tengo que hacerlo, but I want to do it, pero quiero hacerlo. Jesus Christ, He loves you. Jesucristo, Él te ama. And the Bible says, y la Biblia dice, that we can do all things through Him who loves us. Que la Biblia dice que todo lo podemos hacer en aquel que nos amó. Jesus Christ, Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo. Everything, I can do everything through Jesus Christ. You do your part, tú haz tu parte, and He will do His part. You do the possible, tú haz lo posible, and He will do the impossible because He's a God of impossible. Nothing, nothing is impossible for Him. He will give you the knowledge. He will give you the wisdom. He will give you the strength. He will give you what you need to learn Spanish as a second language. Él te va a dar a ti todo lo que necesitas. Él te va a dar la sabiduría. Él te va a dar la inteligencia. Él te va a dar lo que tú necesitas para aprender español. Believe, cree, and accept it. Y acéptalo. You can do it. Tú puedes, because you have Jesus Christ with you. Porque tú tienes a Jesucristo contigo. Can you learn Spanish without Jesus? ¿Puedes aprender español sin Jesús? Yes, of course. Of course you can. Smile. Sonríe. Jesus loves you. Cristo te ama. Amen. Amen. Entonces, so, this is it. Esto es. Nos vemos en el próximo video. See you next video. Adiós. Bye. Goodbye. See you next time. Adiós. Nos vemos la próxima vez.